Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hacer la review de este PC que tengo justamente aquí, que es el PC Elite Neptuno. Así que nada, primero que todo vamos a empezar hablando del diseño y las características y después vamos a pasar a un test gaming como siempre hacemos. Vale, pues nada, vamos a empezar hablando un poco de la parte de las características y la parte de afuera del PC, que bueno, como estáis viendo por aquí tenemos simplemente una tira LED, es lo único que tenemos de RGB en este PC. Básicamente este PC es un poco más minimalista que los otros que habéis visto porque no tiene más RGB aparte de este que estáis viendo. Así que bueno, para los que queréis mantener vuestro setup limpio y fuera de cables, lo bueno que tiene este PC es que os incluimos una tarjeta de red wifi, por lo que con esto no vais a tener que estar con el cable de Ethernet de un lado para otro y pues bueno, básicamente más sencillito todo. Después, por la parte de arriba, ¿qué es lo que nos encontramos? Como estáis viendo tenemos tres USB, que dos de ellos son 3.0 y el otro 2.0. Además también tenemos dos entradas de auriculares y de micrófono. Después tenemos también para poder cambiar las luces, que bueno, como estáis viendo tampoco tenemos muchas, ¿vale? Tenemos aquí simplemente la tira LED esta, pero bueno, da un toque un poco más bonito. Y bueno, ya habiendo explicado la parte de afuera, vamos a pasar a lo que más os interesa a vosotros, que viene siendo la parte de dentro. Así que nada, voy a quitar esta tapita de aquí, que bueno, para eso simplemente tenéis que quitar los tornillos que hay en esa parte. Toma, Alex, para ti. Y bueno, como estáis viendo por aquí, tenemos el típico ventilador de Intel, que para el procesador que tenemos va de sobra, porque tenemos un procesador de Intel que ya sabéis que esto no se sobrecalientan tanto como los de AMD, y pues en concreto el procesador es el Intel Core i5 12400. Por lo que es un procesador con gráficos integrados. Pero bueno, esto lo vamos a explicar más tarde y haremos un test gaming para que veáis qué tal funciona esto. Que aunque vaya con gráficos integrados, como es uno de los últimos modelos de estos Intel, pues funciona bastante bien y podemos conseguir un buen rendimiento en videojuegos. Así que bueno, vamos a seguir con lo que tenemos por aquí. Que como estáis viendo aquí debajo del procesador tenemos un M2, que ya sabéis que estos discos duros son rapidísimos y es de 1 TB, por lo que tenemos espacio suficiente para poder guardar todos nuestros videojuegos y lo que sea. Después por aquí, como estáis viendo, tenemos un slot de RAM que viene siendo de 16 GB, por lo que podéis ampliar hasta 32. Lo bueno que tenemos con esta configuración es que si quisiéramos podemos añadirle una tarjeta gráfica porque el procesador es bastante bueno y yo que sé, le podemos meter incluso una 3060 y jugar con unos buenos FPS a nuestros videojuegos. Así que nada, vamos a pasar ahora a hacer pruebas para que veáis qué tal funciona y si merece la pena comprar este PC. Pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si queréis este PC o cualquier otro, ya sabéis que tenéis nuestra página web aquí abajo, donde tenéis un montón de configuraciones más de PC Elite. Y recordad que todos estos PCs tienen servicio express, por lo que si lo compras hoy, te llega mañana. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Dejad un pedazo de like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.